Mierda. ¿Cómo se escribe un guión? Sí. El guión comienza con un... Ah, sí. El tema. El tema. Un chavo. Un chavo. Un chavo... ¿Qué? Está enamorado. Obvio, tiene una novia, pero por el momento no aparecerá en la historia. Bueno, sí. Él se casará entonces. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¡Ash! Oh, ¿dónde dejé el manual del guionista? ¿El manual del guionista? Ok. Aquí está. Ahí está. El título es entonces... Es un corto, sí. El chavo se quiere casar. Ah, sé mi esposa. No, somos novios. Soy tu marido. No, bueno, me caso contigo. Lo tengo. Título, me caso contigo. Un chavo se arregla el cabello y con mucha seguridad se dice a sí mismo. No se te puede negar. Ella te ama. Por favor, sin ti no es nada. Es más, ¿por qué me voy a casar con ella? Pero, ¿qué estoy escribiendo? Mi personaje no es ególatra. ¡Ah! Entonces necesito un nombre para mis personajes y realizar todo, pues todo lo que viene detrás de ellos para así poder saber las reacciones que tendrán dependiendo de la situación en la que se encuentran. Ok. Pues él. Él necesita un nombre. Juan, Jacinto, Pedro. No. Diego. Eso, ya tengo el nombre. Ahora, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Cómo es Diego? Diego es un chavo tranquilo. De niño quería ser astronauta, pero terminó como licenciado de administración de empresas. Vive con sus padres, con los que siempre se ha llevado, pues bien. Y en estos momentos se encuentra perdidamente enamorado y pretende casarse con su novia. ¿Su novia? Ay, ¿la novia? ¿No tiene nombre la novia? ¿Cómo se llama la novia? Ah, ¿Frida? No. Ana, ella es hermosa, es segura de sí misma, estudia ciencias de la comunicación, vive solo con su mamá, le gusta divertirse y no se deja de nadie. Ellos se conocieron en un parque que justo separa sus casas. Un día, él caminaba por el parque y ninguno se fijó, así que chocaron. Al día siguiente, chocaron de nuevo y ella le preguntó, ¿cómo te llamas? Él le pidió su teléfono. ¿Cuál es tu número de cel? Y tiempo después se enamoraron. Llevan 4 años de novios y sé que es por eso que Diego pretende realizar planes a futuro con Ana. Como tener una familia y comprar una casa con jardín. Ahora sí. ¿Qué sigue? Describir muy bien el lugar en donde mi personaje va a realizar sus actos. Ajá, así. Cómo dividir en secuencias. El momento de cambiar el tiempo y el lugar. Claro. Bien. Secuencia 1, interior, cuarto, tarde, la recámara es mediana,
Tiene una cama individual, hay una ventana mediana y un espejo. Diego se encuentra de frente al espejo. Y hoy es el día. Yo la amo. ¿Ella me ama? Nos amamos. Es perfecta. Es la mejor. La tarde es hermosa. Hoy le voy a pedir que se case conmigo. Que esté conmigo para toda la vida. Secuencia 2, exterior, calle, tarde. Diego camina por la calle, va muy nervioso practicando cómo le hará la propuesta a Ana. Ana, ¿quieres ser la mamá de mis 8 hijos? No, ¿cómo se la voy a espantar? Llega al parque, en donde se quedó de ver con Ana. Choca con Ana, quien casi cae, pero Diego la sostiene con sus manos y aprovecha para hacer la propuesta. ¿Te quieres casar conmigo? Claro que sí, mi amor. Ana y Diego se besan muy contentos. Fin. ¿Fin? ¿Fin? ¿Eso es todo? ¿Tan fácil le dijo que sí? Ay, y felices para siempre. ¿Qué va a poner obstáculos que son los que... pues los que se interponen entre mi personaje y su objetivo? Como dice el autor McKinsey. Al igual... que debo de tener una estructura que es, pues es el primer acto, es el planteamiento. Ok, ya está. El segundo, que va a ser el desarrollo, y al finalizar con, pues con la conclusión. Ok, va de nuevo desde la segunda secuencia. ¿Pero en qué me quedé? ¡Ah! Diego. Diego camina por la calle, va muy nervioso practicando cómo le hará la propuesta a Ana. Diego tiene un obstáculo, por ir ensayando la propuesta no se fija y tropieza con una piedra. Y recuerda el amor que siente por Ana. Extiende la mano lentamente y... No. Ya sé. Diego por fin llega con Ana, la lleva a cenar... le esconde el anillo en el pastel. Ella se lo come y se comienza a ahogar. No. Eso está muy tonto. No. Necesito algo más real. Con más trama, con... ¡qué amarre! ¡Claro! Ah, Diego va caminando por el parque. Y... tiene el anillo en su mano. Va muy contento. De repente, alza la vista y ve a Ana besándose apasionadamente con otro cabrón. Diego, no es lo que parece, yo te amo. Diego sigue corriendo. Sale del parque y no se fija al atravesar la calle. Lo atropella y muere. Fin. Pero... un conflicto empuja al espectador a sentir una empatía por el personaje que lo sufre. De tal manera, pues, un espectador se siente decepcionado Cuando el castigo es desproporcionado a lo merecido. Además, pues ya pasó el conflicto. Diego tiene ya una emoción, solo necesita la acción. Entonces, debo de modificar mi conclusión desde... Diego corre por el parque y sale de él. No se fija al atravesar la calle y un carro casi lo atropella. Perdón, ¿estás bien? ¿Estás seguro? ¿Sí? Bueno, entonces ya me voy. Oye, no, estoy muy apenada, de verdad, y pues no sé, ¿para dónde vas? ¿Quieres que te lleve a algún lado? ¿Te invito a un café, al cine, lo que quieras, de verdad? Te amo, Diego, por favor, perdóname. Diego, cásate conmigo, por favor. ¿Yo casarme contigo? No, ya no. Gracias.
Fin. Listo. Así es como se escribe un guión. ¡Maldita luz! ¡Maldita luz! ¡Mierda! ¡No guardé nada!